Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Sí, Señor, gracias, porque hemos sido perdonados en la cruz del Calvario. Esa cruz cruenta, esa cruz manchada en sangre, Señor, porque tu cuerpo fue atravesado, Señor. Gracias porque esa cruz es la que nosotros merecíamos. Pero en esa cruz tú fuiste sacrificado como un cordero limpio, puro, santo, sin mancha, sin defecto, pagando nuestro rescate, redimiéndonos del pecado, pagando nuestra deuda con el Padre. Gracias porque ahora como pueblo reunido podemos cantar alabanzas a tu precioso nombre, invocar tu presencia, Señor, seguir tus pasos. Gracias por habernos comprado con la sangre del Cordero. Y ahora como pueblo tuyo, Señor, te pedimos que recibas nuestras ofrendas de cánticos, de alabanza, de adoración, y también que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en nuestro segundo sermón sobre este hermoso libro, el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Os invito a abrir vuestras Biblias en Ruth capítulo 1 y estaremos meditando de los versículos 7 al 18 en esta mañana. El Evangelio según Ruth, como hemos titulado a esta serie de sermones, porque en efecto está ahí el Evangelio, siglos antes de la cruz. Está ahí ese plan hermoso de redención en el Señor Jesucristo, siendo anunciado para nosotros. Empezamos esta serie de sermones el domingo pasado y veíamos ya esa triste situación en la que Noemí, Ruth y Orfa se encuentran. Realmente esos primeros versículos son una auténtica tragedia. Y nos imaginábamos, como decía el domingo pasado, una música de Wagner subiendo de volumen a medida que nos adentrábamos versículo a versículo en todos estos sucesos, como van a tierra de Moab y fallece el padre de familia, Elimelec. Los hijos se casan con dos moabitas y estos dos hijos también a su vez fallecen. Y las mujeres son las que tienen que sufrir las trágicas consecuencias de las malas decisiones de aquellos tres hombres. Los tres varones fallecen y ahora tenemos estas tres mujeres desamparadas, solas, pobres, y en especial Noemí se ha quedado sin esposo, sin hijos. Qué futuro tan triste, tan oscuro el que tiene esta mujer por delante. Pero veíamos en el versículo 6 algo de luz, algo de esperanza, ¿verdad? Dios se había acordado de su pueblo, Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Y al escuchar aquel mensaje, aquella buena nueva, Noemí emprende el camino de regreso a la tierra de Judá. Dice el versículo 7, empezando la sección que nos ocupará en esta mañana: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí regresa a casa. Cuando leía este versículo yo me acordaba del hijo pródigo, que después de haber estado en una tierra extranjera, lejana, y quedarse sin nada, regresa a casa. Pero qué diferencia con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo había despilfarrado todo lo que tenía. El hijo pródigo vuelve a casa del padre y el padre le recibe. Noemí está en una situación mucho peor. Está volviendo a su tierra, pero nadie le está esperando. Qué situación tan triste. Se nos dice que Noemí regresa. Ruth y Orfa no regresan, no han estado nunca allí. Ruth y Orfa acompañan a Noemí, pero es esta mujer la que está regresando, caminando de nuevo el mismo camino que hizo 10 años atrás. 10 años atrás fue a tierra de Moab y ahora está regresando desde Moab a la tierra
donde ella nació. Ese camino polvoriento en el desierto, no sabemos cómo se llama, pero si le pudiéramos poner nombre, yo a ese camino le llamaría camino del arrepentimiento. Volviendo después de 10 años a caminar los mismos pasos que caminó, de vuelta atrás, bajo la sombra del Omnipotente, a la tierra prometida. Pero se nos dice en el pasaje que sus nueras decidieron acompañarla. Ruth y Orfa la acompañaron en su suerte. Qué sentimiento tan triste el de esta mujer. Si pudiéramos ver el rostro de Noemí ese momento, qué tristeza tan profunda. Porque no es lo mismo volver habiendo conseguido tu misión, ¿verdad? Volver con satisfacción de nuevo a tu tierra, o volver como Noemí estaba volviendo, con los brazos vacíos, con los bolsillos vacíos, con el corazón vacío. Estaba volviendo mucho peor de cómo se fue. Lo ha perdido todo. Y esas dos mujeres acompañándola, estas dos jóvenes, Ruth y Orfa, cabizbajas, tristes, andando por ese polvoriento camino hacia la tierra de Judá. ¿Y qué futuro les esperaba a estas dos jóvenes junto a esa anciana? Nada prometedor, ¿verdad? ¿Qué les esperaba a estas dos? Si Noemí había perdido a su marido, si Noemí había perdido también a sus hijos, solo le quedaban esas dos mujeres, sus dos nueras extranjeras que se sentían vinculadas a ella por razón de ese matrimonio que habían contraído con sus hijos, pero sus hijos también habían fallecido. Ruth y Noemí la acompañan en su misma suerte hacia Judá con un futuro incierto. Y aquí nos encontramos con estos versículos 8 al 13, en los cuales veis que hay como un forcejeo emocional entre Noemí y estas dos mujeres jóvenes. Le quieren acompañar y ella les da razones para que recapaciten, piensen que no deben acompañarla. Dice el versículo 8 en adelante: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hasta aquí de momento la lectura en la palabra del Señor. Qué ternura la de Noemí, ¿verdad? Con qué palabras de amor tan profundas está hablando a estas dos jóvenes. Realmente busca el bien de ellas, no el bien propio. Ay, si Noemí fuera egoísta le diría: claro que sí, majas, venid conmigo. ¿Qué más posibilidades hay que os den trabajo a vosotras allí en Judá que no a mí, que soy viejecita? Trabajad y me mantenéis, ¿sí? Está buscando el bien de ellas. Les dice: no, ¿qué futuro os espera junto a mí? No, vosotras aún sois jóvenes. Id y haced vuestra vida. Iros. Noemí sabe que Ruth y Orfa no tienen esperanza alguna junto a ella. La única esperanza es esa noticia del versículo 6, ¿sí? Dios ha visitado a su pueblo para traerles pan. ¡Oh, qué hermoso anticipo del Evangelio! Aquellos que hemos creído,
Aún no hemos visto nada, tan solo hemos escuchado una buena noticia. Dios se ha acordado de los suyos y ha provisto pan para vuestras almas, Cristo Jesús. Según la ley del Levirato que vemos en el Antiguo Testamento, Noemí tenía una obligación para con esas jóvenes, ya que sus hijos habían fallecido, darles otro hijo para que se casaran. Dios había provisto de una manera la ley social en aquel entonces para que una mujer no quedara sola y desamparada. Pero esto, en este punto y en este momento, es imposible para Noemí. Noemí les dice: yo sé cuál es mi responsabilidad para con vosotras, pero aunque yo me casara, que ya estoy viejecita, y hoy mismo me quedara embarazada, ¿os vais a esperar 20 años a que los chicos crezcan para casaros con ellos? No, iros, estáis libres de cualquier responsabilidad para conmigo. Iros, y Noemí insiste, iros. Y Noemí les hace reflexionar, que no tomen una decisión a la ligera. Iros, esta es la realidad que tenéis delante. Conmigo no os espera nada prometedor. Y vemos la ternura, el amor, la franqueza, el cuidado de Noemí hacia estas dos jóvenes en dos expresiones hermosas. Por un lado les dice: volveos cada una a la casa de su madre. Id a casa de vuestra madre para encontrar consuelo, para encontrar palabras de ánimo. Dice el comentarista Lenski: porque el amor materno sabe muy bien cómo confortar mejor a una hija en su aflicción. Y por otro lado les dice, ya mirando al futuro: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Les está diciendo: sois jóvenes y tenéis toda la vida por delante. Mirad, volved a Moab y el Señor os conceda un esposo y forméis un hogar y tengáis hijos y halléis la felicidad. Podéis empezar de nuevo. Noemí no es en absoluto egoísta. Sois jóvenes, id, casaos, tened hijos, sed felices, no os sintáis en deuda conmigo, no os sintáis encadenadas a esta anciana, no tenéis por qué correr mi misma suerte. Yo os libero de toda responsabilidad y carga moral para conmigo. Insisto, iros. Iros, no tenéis ninguna obligación. Yo no tendría que haber ido nunca a Moab, pero vosotros no tenéis por qué venir conmigo a Judá. Regresad a Moab. Sois libres. Empezad, el Señor os bendiga. En la mente de Noemí no hay ninguna otra solución. Ay, si yo tuviera otro hijo, ahora os daría que os pudierais casar con él y formar una familia. No tengo hijos y conmigo nada prometedor os espera. Iros. En la mente de Noemí no hay más soluciones. En la mente de Dios sí hay más soluciones. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en nuestras vidas, verdad? Señor, llego a un callejón sin salida. Ya no sé qué hacer. No puedo hacer nada más. Estoy acabado. Estoy triste. Según nuestras fuerzas y nuestros recursos ya no hay más solución. En la mente de Dios sí hay más solución. Ojalá nos pongamos en las manos de Dios en oración y digamos: Señor, yo no sé más. Señor, yo he tocado fondo. Señor, yo no puedo. Tú sí. Tú sí. Y Él responda a nuestras oraciones de forma más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En la mente de Dios sí hay soluciones. Lo que nos espera en el libro de Ruth era seguramente impensable para estas mujeres. Y nos dice de nuevo los versículos 9 y 10 que lloraron y lloraron. Y vaya si lloraron. Si estuviéramos caminando por aquel camino y viéramos a estas tres mujeres llorando, nos asustaríamos, de verdad. Dice que lloraban a gran voz. Insistían: iremos contigo a tu pueblo. Hasta que de nuevo Noemí tiene unas sentidas palabras y las hace llorar de nuevo, profundamente. Entonces leemos en los versículos 14 al 18. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó
con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Estas mujeres estaban en una verdadera encrucijada. ¿Seguir a Noemí ese camino polvoriento hacia Judá o dar media vuelta y regresar a Moab, a sus casas, a sus familias, a su futuro? Ay, si estuvieras tú en este pasaje, ¿te puedes meter a ti mismo en Ruth capítulo 1 por un momento? ¿Qué harías tú? ¿Eres Ruth? ¿Eres Orfa? ¿Qué harías tú en ese instante? Dice el pasaje que Orfa, después de las sentidas palabras, profundas palabras de Noemí, Orfa regresó. Lo que decía Noemí tenía mucho sentido. Tal vez Orfa pensó: ¿es verdad? ¿Para qué les voy a seguir? ¿Es verdad? ¿Acaso va a mejorar en algo la situación de Noemí o de Ruth que yo vaya con ellas? A lo mejor es mejor que no vaya con ellas, una boca menos para alimentar. Me vuelvo a mi casa, me vuelvo a mi parentela, me vuelvo con mis padres. Es cierto, aún soy joven. Es cierto, tengo toda la vida por delante. Es cierto, mejor en casa de mis padres. Aún puedo encontrar el amor. Aún puedo casarme, aún puedo ser feliz. Mientras Noemí estaba hablando y explicándole, Orfa casi que podía imaginar: es verdad, vale la pena dar media vuelta. Si sigo a Noemí, tan solo me esperan penurias. Aquella pobre anciana no podía proveer para ella, al contrario. Pero si regresaba a Moab, todas las puertas estaban abiertas de nuevo. Encontrarse en casa de sus padres, futuro, felicidad, gozo, risa, fiesta. Así que Orfa, aún llorando, deja a Noemí, se da media vuelta y empieza a caminar el trecho que había andado junto a ella, de nuevo hacia casa de Moab. Pero yo me imagino a Orfa, esto ya no nos lo dice el pasaje, me imagino a Orfa como camino de casa de sus padres, iba secando sus lágrimas, iba cambiando su semblante, ¿verdad? Y cuando llega a casa: papá, mamá, estoy aquí, ¿hay alguien? Soy Orfa, he vuelto. Esperando abrir las puertas, esperando cenar con ellos, he vuelto a casa. No se nos dice más de Orfa, se nos dice de Ruth, que Ruth se quedó. Ruth se quedó junto a Noemí. Y aquí el hebreo utiliza un término muy fuerte, más fuerte que el castellano se quedó. Dabak, se unió a ella. Ruth se unió a Noemí. ¿Sabéis dónde aparece también este verbo? En Génesis 2:24, cuando Moisés escribe lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es de extrañar que estas palabras hermosas de Ruth hacia Noemí se utilicen en muchos textos para predicar en matrimonios, en bodas, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo habremos oído? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Porque es realmente una expresión de unión, de amor, de compartir un mismo destino. Ruth no se estaba casando con Noemí, evidentemente, son nuera y suegra, pero Ruth está expresando ese deseo de formar un mismo destino juntas, de acompañarla para siempre y de dejar atrás todo lo demás.
de dejar su parentela, de dejar sus padres, de dejar esa vida que tal vez hubiera vivido allá, pero va a acompañar a Noemí en su suerte, en su destino, hasta que la muerte las separe. Piensas en Ruth y en Noemí y piensas en una boda. Realmente piensas que en una boda, cuando los novios se dicen estas cosas tan hermosas como los votos matrimoniales, hasta cierto sentido es explicable, ¿verdad? Cuando ves en una boda el novio tan guapo y la novia tan guapa, los dos, y se leen esos votos. Dices, bueno, es lógico, ¿verdad? Los dos son tan guapos, tan inteligentes. Tienen una posición, tienen unos dones, tienen una salud, tienen unas capacidades. Y dices, hasta cierto punto, es normal que un hombre y una mujer se digan esos votos matrimoniales y unan sus vidas para compartir su destino, su suerte, su futuro. Pero cuando miras esa escena entre Ruth y Noemí y escuchas esas palabras en boca de Ruth, dices, ¿quién quisiera ir con esta anciana? ¿Quién quisiera unirse a esta anciana? No es para nada prometedor. Las palabras de Ruth en su boca tienen un valor tremendo, incalculable. Noemí es una mujer pobre, viuda, desvalida, anciana, no hay nada hermoso en ella. No hay nada codiciable, no hay nada que Noemí le esté prometiendo que atraiga el corazón de Ruth. Al contrario, Noemí le dice, no puedo darte otro hijo para que te cases con él. No hay beneficio aparente. Al contrario, ir con Noemí supondrá pobreza, calamidad, desprecio, pruebas, dificultades. Eso es lo que Ruth realmente tiene en su corazón. Sin embargo, Ruth decide ir con Noemí, no por lo que Noemí le pueda dar, sino por amor a Noemí. Solamente por lo que ella es, por quien ella es. Y solamente movida por esa fe en la promesa de Dios, que ha visitado a su pueblo para darles pan. Noemí, vamos, voy contigo. Voy contigo. Estamos las dos en las manos del Todopoderoso y Él va a guiar nuestros pasos. Sí, pero esta historia no queda miles de años atrás. La historia de Ruth, Noemí y Orfa es tan presente y tan actual en nuestros días que está hablando a nuestros corazones. Hoy tú estás en esta encrucijada. ¿Tú eres Ruth o tú eres Noemí? Una de dos. Tú puedes hacer como Ruth, perdón, como Noemí, como Ruth o como Orfa. Puedes hacer como Orfa, sí. Igual como Noemí le decía a Orfa, no me sigas, no vengas conmigo, vuelve a tu casa, vuelve a tu parentela, tu vida es más fácil allí, más prometedora. Hoy el Señor Jesucristo también te está diciendo a ti, si puedes, vuelve, si puedes, regresa, si puedes, da media vuelta. El camino del mundo es más ancho, es más prometedor, es más feliz. Si me sigues a mí, espera dificultades, espera penurias, espera pobreza, espera persecución, espera rechazo, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. ¿Aún así quieres seguirme? Cristo Jesús está hablando a tu corazón. El camino del mundo es ancho. Si puedes, vuelve, regresa. Mira atrás, cuántas cosas bonitas, ¿verdad? Jesús no quiere que estés con el camino de Belén pensando que en tu corazón debieras de estar en tierra de Moab. Si sigues a Jesús, que sea por amor a Jesús. Solamente. Ahora bien, si quieres vivir tu vida, tomar tus decisiones, hacer tu camino, date la vuelta, vuelve atrás, vive esa vida que estás soñando. No hay término medio. O caminas con Jesús ese camino, o vuelves atrás, como hizo Orfa.
Sabes que si sigues al Señor Jesucristo, vas a tener que renunciar a todos esos sueños, fantasías, imaginaciones, puede que amistades, puede que proyectos, puede que sueños, puede que el amor de tu vida, puede que a metas inventadas en tu corazón, puede que pierdas el trabajo, puede que pierdas buenos amigos, puede que tus padres no quieran hablar contigo, puede que pierdas la buena fama. Pero es que Jesús ya nos advierte. Jesús es sincero, noble, como Noemí expresaba a estas dos jóvenes. El que ama padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y también en Lucas 9. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de esto, ¿aún quieres seguir a Jesús de Nazaret? Si no puedes, haz como Orfa. Vuelve, regresa a casa de tus padres, a esa vida feliz que tienes en tu corazón, en tu imaginación. Despídete de Jesús, dale un beso, como hizo Orfa con Noemí. Dale un beso, como hizo Judas, y vuelve. Ya has caminado con él un ratito, ¿sí? Da media vuelta y regresa. Pero también puedes hacer como Ruth. Ojalá hagas como Ruth. Si bien Orfa se fue, Ruth se agarró a Noemí. Yo estoy convencido de que el verbo aquí, dabak, no es solamente que se unió a ella, sino que se abrazó a ella. Y le dijo, te ruego que no me digas que te deje. No me pidas que te deje. Dile tú al Señor Jesucristo, agárrate a Él y dile, Señor, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Ha producido el amor de Jesucristo ese efecto irresistible en tu corazón? Lo ha hecho en muchos. Pedro dijo, yo moriré por ti. Y muchos que le seguían iban al maestro y decían, maestro, ¿dónde moras? Queremos estar contigo. Y hay miles de millones que siguen caminando hoy detrás de los pasos de Jesús de Nazaret. Si ha producido este efecto en tu corazón, dile, Señor, no me ruegues que te deje. Quiere el Señor que así sea en tu vida. Que aunque mires al futuro como Orfa hizo y digas, mi vida podría ser esto, pero tú, Jesús, eres mucho más precioso que cualquier cosa que mi corazón pueda desear. Porque tal vez sueñas que la vida te va a deparar cosas hermosas. Sueñas con un futuro feliz, un marido, una mujer, unos hijos, una casa, una estabilidad, una paz, una esperanza. Sin embargo, el Señor Jesucristo te dice que ahí no está la felicidad, ahí no está el gozo, sino en Él. Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. Ay, si Orfa hubiera sabido cómo acaba la historia. Orfa, pensando en ese bienestar y en ese futuro que le esperaba, regresó a casa de sus padres. Ay, si Orfa supiera cómo acaba la historia. Ruth, decidiendo perderlo todo por amor a Noemí, porque está con Noemí, lo gana todo. Lo gana todo. Si Orfa hubiese sabido que aparentemente acompañar a esa anciana lo que suponía una desgracia profunda, una renuncia completa, en realidad era su salvación. Su salvación. Ay, si Orfa lo hubiera sabido, porque buscando la felicidad perdió la salvación auténtica, real, que Dios tenía preparada para ellas. Pero Ruth se quedó con Noemí. No por lo que Noemí le podía dar, porque nada le podía dar,
sino por amor a Noemí y por fe en esa buena nueva de que Dios les iba a dar pan. Estamos a las puertas de Semana Santa y el Evangelio está aquí. Mira a Cristo crucificado. Mira a Cristo crucificado. Como Orfa con Noemí, muchos estuvieron frente al crucificado y que vieron nada. Penuria, tristeza, un futuro nada prometedor. Muchos frente a la cruz le despreciaron, le insultaron, le dejaron, le abandonaron. ¿Por qué iban a querer mirarle? ¿Por qué iban a querer acompañarle en su desgracia? ¿Quién iba a poder ver algo hermoso en Cristo crucificado? Si era un ser humano casi muerto, pobre, incapaz, desvalido. Sabemos que junto a Cristo había uno de los crucificados que corrían esa misma suerte, que estaban también en el Gólgota, y mirando su condición le dijo: sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero así como había tres mujeres pobres y desvalidas en este camino hacia Judá, también había tres hombres pobres y desvalidos colgados en una cruz en el monte del Calvario. Igual como uno despreció y se alejó del crucificado, también Orfa se alejó de Noemí. Pero así como Ruth se unió a Noemí en su futuro y en su suerte, uno de sus crucificados se unió a Cristo Jesús en su destino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así con Ruth, aquellos que somos de esta misma fe. Ruth veía a Noemí y no veía nada más que Noemí, su pobreza, su desgracia. Aquellos que miramos a Cristo crucificado, vemos esa pobreza y esa desgracia, pero abrazarnos a la cruz es de verdad nuestra salvación. Es de verdad nuestra salvación. Mira a Cristo. Mírale como Ruth miró a Noemí. No mires a Cristo por lo que Cristo te pueda dar. Mira a Cristo crucificado. Y no mires a Cristo y ames a Cristo por lo que Cristo te pueda dar, sino porque Él es lo único que quieres. Él es lo único que tu corazón desea. A pesar de ese dolor, a pesar de esa pobreza, a pesar de esa desgracia, a pesar de ese maltrato. Leíamos hace un momento Isaías 53. Cristo subirá cual renuevo delante de Él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay nada deseable en Cristo Jesús para que sea Cristo Jesús lo único que desees. Quiero ir contigo, Señor. No me pidas que te deje. Allá donde vayas, yo iré. Allá donde mores, yo moraré. Ruth tenía de verdad en esta pobre viuda su verdadera salvación. Aunque no sabía nada de su futuro, acompañar a Noemí fue su auténtica salvación. Del mismo modo, hoy tú debes decidir caminar con Cristo en el mismo camino que Él. Aparentemente no es nada, nada prometedor, nada atractivo, pero es donde vas a encontrar de verdad la única salvación. Porque aquel que vino de forma humilde, como dice Isaías, sin nada hermoso para que no le codiciemos, aquel que vino de forma humilde para ser sacrificado como Cordero de Dios, es el mismo que vendrá como león a salvar a los suyos. Él es un león que se vistió de cordero para ser entregado, muerto, crucificado. Pero Cristo, el león de Judá, vendrá a buscar a los suyos. Y todas sus promesas serán verdad, realidad en nuestras vidas. Es Cristo Jesús lo único que
que tu corazón desea. Este es el llamado a cada uno de nuestros corazones. Estamos en esa misma encrucijada. Tú eres Orfa, tú eres Ruth, una de las dos. En especial a los jóvenes que se han criado en la casa del Señor. Y dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no han acabado de renunciar a todas las cosas de este mundo. Ay, cuando comprendáis que decirle sí a Cristo Jesús es decir que no a todo lo demás. Sí a Cristo Jesús. Pregúntate en esta mañana, ¿detrás de qué corre tu corazón? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? ¡Ay, si al menos yo tuviera! ¡Ay, Señor, si tú me dieras! ¿No son eso ídolos ocultos en lo más profundo de nuestro ser? Que puedas mirar a Jesús y le digas, Señor, tú eres todo lo que yo deseo. Tú eres lo único que yo anhelo. Mira a Cristo Jesús y que sea Él lo único que quieres. Cuando Ruth estaba frente a Noemí, esa pobre anciana, y le dijo, te ruego que no me pidas que me separe de ti. Repito, era por amor a ella, no había nada más que esta pobre anciana le pudiera dar. Que tú mires a la cruz de Cristo y digas, Señor, te pido que no me ruegues que me aparte de ti. Tú eres lo único que yo quiero, lo único que yo deseo, y dejo todo atrás. Todo atrás. Familia, futuro, paz, prosperidad, esperanza, sueños, ilusiones. Dejo todo atrás por amor al crucificado. Porque verdaderamente en Cristo es donde hallarás salvación. Como canta ese conocido soneto. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ama a Cristo por amor a Cristo, no esperando de Cristo, sino porque Él es lo único que tu corazón anhela. Ojalá haya en nosotros ese corazón de Ruth. Igual como se unió el de Noemí, nuestro corazón se una al del Señor Jesús. No por lo que Cristo te pueda dar, sino porque Cristo es lo único que quieres. Ven a Cristo Jesús, Él es tu Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa historia, escrita en tu santa palabra, para nuestra edificación, Señor, para iluminar nuestros corazones. Gracias por esta hermosa historia, Señor, que siglos antes de la cruz nos está hablando ya de la entrega del Señor Jesucristo y de la urgencia que tenemos cada uno de nosotros de poner nuestros ojos solamente sobre Él. Señor, así como en el desierto Moisés alzó la serpiente y el pueblo la miraba y eran sanados del veneno, nosotros hoy queremos mirar a Cristo levantado, sabiendo que esa mirada de fe es lo único que puede salvarnos. Señor, que sea una fe auténtica, labrada por la mano de tu Espíritu en nuestros corazones, que sea una fe sincera, que sea una fe, Señor, movida por ti, Señor, como un milagro en nuestras almas. Una fe que descanse en lo que tú has hecho, en esa entrega y ese sacrificio en la cruz, en nuestro favor. Señor, gracias por el precioso Evangelio. Señor, porque en el Evangelio vemos que no es lo que nosotros podamos hacer para agradarte a ti, para impresionarte con nuestras obras, con nuestro currículum, Señor, con nuestros méritos, con nuestros logros. No es nada de lo que nosotros podamos hacer. Lo hermoso es lo que tú has hecho por nosotros.
y nos acogemos a ese sacrificio, a esa sangre del Señor Jesús que nos lava de toda nuestra maldad, de nuestra miseria, de nuestra justificación, y realmente nos hace santos, limpios, libres en tu presencia. Bendito Evangelio el que tú nos has dado, y te pedimos que sea una realidad en nuestros corazones, que tengamos este corazón de Ruth atado al tuyo, Señor, para siempre. Por Cristo.